Gente, no sé si realmente este vídeo va a estar enfocado, si va a estar bien. Mirad. No sé, es un locurón de cámara, pero bueno, súper guay, gente. Hoy, bueno, me apetecía hacer así un vídeo, y ya que es un vídeo que lo tengo que dividir en dos partes. Sí, en dos partes, o sea, tengo que grabar hoy una parte y mañana la segunda. Hoy voy a hacer un... ¿Cómo mira se llamaba este vídeo? Un hablando a 100 famosos, ¿no? Pero bueno, gente, hoy vamos a tratar de hablarle a 100 famosos y vamos a ser sinceros. No voy a hablarle, por ejemplo, a Leo Messi, a Cristiano Ronaldo, ni a Bad Bunny, ni a Anuel. Porque para que no me contesten, pues no les hablo. Aunque este vídeo se trata de la curiosidad, por si te hablan o no. Pero como sé que Anuel no me va a hablar, pues no le hablo y punto, ¿sabes? Entonces, gente, lo bueno de tener una cámara nueva es que puedo ya usar el móvil, pues, para, qué sé yo, para hacer este tipo de vídeos. Mirad esta foto, qué guapa de Kikeo. Por ejemplo, mirad esta foto, qué guapa. No me digáis que no está guapísima la foto. Si la enfocase... ¡Wow! ¡Madre mía, loco! Mira esto. Si es que soy guapo, ¿no? No soy guapo, soy hermoso, loco. Soy hermoso. Entonces, por eso divido el vídeo en dos, porque hoy se trata de que voy a hablar y obviamente no están siempre pendiente del móvil las personas, ¿no? Entonces tendría que esperar a mañana y ya si mañana si alguien me contestara, ¿te imaginas que nadie me contesta y esto lo estoy grabando para nada? O sea, no, realmente, si nadie me contesta, también lo grabo. O sea, grabo la segunda parte diciendo, pues mira, gente, nadie me ha hablado, soy un desgraciado y punto. Sí, es verdad que esta gente que hace este tipo de vídeos, los influencers y tal, que tienen ya como 500.000 seguidores en Instagram, incluso hay algunos que tienen el tick azul, se le hace como mucho más fácil grabar este tipo de vídeos. Porque obviamente, una persona con 2, 3, 2.000, 3.000, 10.000 seguidores es menos probable que le conteste a un famoso que alguien de 500K con el tick azul, que vamos, que le aparece ahí en destacado cuando abre los mensajes privados y es muy fácil que vea tu mensaje. Entonces. Se me hace muy extraño grabar en esta cámara porque estoy grabando siempre hacia aquí, hacia la pantallita, porque se me hace, o sea, quiero ver lo que estoy grabando y no soy capaz de miraros a vosotros, hijos de puta. Entonces nada, gente, ya tenemos el móvil grabando la pantalla, vamos a abrir. Estoy en mi perfil, como podréis ver, lo estaréis viendo en la pantalla, os lo pondré por aquí. Esta mierda queda muy mal aquí, o sea, no sé en qué punto. Ahí mejor, brother. Eso, gente, ¿veis lo que es el móvil por aquí? O no lo sé, no sé cómo haré este vídeo, la verdad, pero bueno. ¿A quién podemos hablar primero? Realmente no he pensado a quién hablarle en este vídeo, pero no sé, vamos a hablarle, por ejemplo, a Big Soto, que creo que ya hemos hablado y es muy fácil pues que nos conteste, ¿no? Vamos a poner Big Sotorius. Es decir, que no voy a estar en pendiente, ¿no? Sino que, hostia, me hace un bullying Big Soto, gente, mirad esto. Mirad esta locura. Siempre en visto, brother. Siempre en mega visto, loco. Big Soto, cabrón, si ves este vídeo, ya no soy tu fan. Le voy a hablar, lo voy a decir. Te pasaste con el último tema. Tema ca. Bro. No sé si realmente voy a hacer. Voy a hablarle a 100 famosos, realmente. A lo mejor le hablo a 30, 40, 50, pero a 100. No creo ni que Instagram te permita hablarle a 100 personas a la vez, pero bueno. Vamos a hablarle, por ejemplo, a NotorSori. Esto lo hago más que nada porque hay mucha gente en Venezuela que ahora mismo se está siguiendo y tal en YouTube. Y pues empiezo hablándole a cantantes venezolanos, ¿no? Con Neutro no sé si, yo si hemos llegado a hablar, a ver, enviar mensaje. No hemos hablado, pero yo sí le he hablado y no me contestó. Le voy a decir, te admiro. Si contestas, pues se ha contestado. Vamos a hablarle a Apache, que no le sigo, la verdad, Apache oficial, a ver. Uf, este va a estar muy difícil, pero bueno. Gran apoyo full a tu música, brother. Realmente, yo no sé qué decirles a estas personas, o sea, estoy haciendo para ver si alguien contesta y pues le voy a hablar a uno que puede que conteste, no lo sé, no sé si conocéis a este futbolista que es del Team Heretics, no sé si seguís a Gref y esta gente, pero ahora pues han contratado. Pues hay como un nuevo socio que juega en el Madrid y realmente ni yo me acuerdo de cómo se llama, pero bueno, buscamos a Gref y le voy a hablar. A Gref no le voy a hablar, o sea, eso es una tontería muy grande, porque sé que no contesta, pero sí que voy a hablarle a este señor que veis aquí en medio y le voy a decir, no sé qué decirte, eres grande. Vale, gente, ¿a qué más podemos hablarle? Primero que todo, tengo un pelo, me tengo que ir a pelar si en los próximos días me veis con un... Con
un pelo un poco bombilla. Si me veis calvo aquí por el canal, gente, por favor, no os seáis de mí, ¿vale? ¿A quién más le puedo hablar? A ver, a Letra, por ejemplo, Letra MC. Aquí está, el Instagram de Letra. ¿Qué le puedo decir? Vaya flow tienes. Sí, siempre pongo las manos a esta gente. No, o sea, estas manos. No sé si se llega a apreciar el emoticono que quiero enseñaros, pero bueno. Que son estas manos, gente. No, las manos que hacen así. ¿Por qué se me ve naranja ahora de la nada? ¿Por qué? ¿Me lo podéis decir? Le voy a hablar a un futbolista más, que es Vidal, el King Arturo. Que es como muy atento a las redes sociales, pero no sé, dudo mucho que un futbolista de este calibre me conteste, la verdad. Y no sé qué decirle, gente. No sé qué decirle. Qué grande eres. Viva Chile. De una, brother. A hablar a Carlitos 24K, cantante chileno. Ya hemos hablado un par de veces. Bueno, hablar. Me hemos mantenido una conversación, pero ahí está, ¿no? Que tampoco nada de especial, ¿vale, gente? Y que le voy a decir. Eres un duro. Brother. No he escuchado todavía la canción de Dele Cutelé Remix. Voy a escucharla porque la quiero escuchar, la verdad. La parte de Carlitos, ahora que estamos hablando de Carlitos. Vamos a escuchar. Ellos nunca han estado, lo que tienen es prestado. Solo hablando de dinero, y su bolsillo está en el cero. Buenísimo, Carlitos, buenísimo. Buenardo, 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 buenardo. Respeto fuerte. A ver, hablar, por ejemplo, trap argentino. Lo voy a hablar a Neopistea, por ejemplo. Es el que se me ha venido a la cabeza. Que de hecho ya le he mencionado un par de veces. Full apoyo. Guacho. Vamos a hablarle a CRO también. A CGO. Que la verdad es que lo faneo muchísimo. Muy bueno. Este chico. Full apoyo. My G. Para hacerme un poco lo interesante también. My G. Vamos a hablarle a Pablo Dybala. ¿Qué dices? Pablo Dybala, digo. 33 millones tiene y me va a hablar a mí. ¿Qué opinas, brother? ¡Buenardo! Le voy a hablar a Pedrito VM, a ver si cuela. La verdad es que lo faneo bastante a Pedrito VM. Después le voy a hablar a Nil Ojeda, a ver qué tal. Grande, guachín. No sé, gente. Igual me tiro una hora así grabando y tampoco quiero hacer así el vídeo. Un poco estresante, la verdad. Entonces, aquí ya son las 10:30 de la noche. Ahora me voy a ir a la cama viendo series y tal. Mientras voy hablando a más famosos y tal. También pondré algo en YouTube. Así que probablemente si veis este vídeo habéis visto el post que he puesto en comunidad del YouTube. Del canal, mejor dicho. Donde ahí pondré una foto y pondré que me digáis youtubers o personas famosas que queréis que hable, ¿vale? Y eso me ayudará mucho durante la noche. Me pondré a hablar. Y ya mañana, pues, que es cuando estáis viendo este vídeo, cuando me despierte, veré quién me ha contestado y tal. Y ya pues continuaré el vídeo enseñándoos quién ha contestado. Así que nos vemos mañana. Vamos a ver qué nos ha hablado. Y nada, gente. Espero que estéis disfrutando del vídeo. Y... Bueno, gente, la verdad es que ya me he despertado. Me he despertado hace bastante tiempo. Estoy súper viciado a la serie de Prison Break. O sea, no sé qué me pasa últimamente, pero me vicio muchísimo a las series. Y no me dedico nada a lo que es YouTube, ¿no? Solo series, solo series, solo series. Por cierto, ¿qué opináis de ese hijo de puta, eh? Me voy a enfocar un poquito porque no se ve una mierda. De puta. Oh my god. Y eso, gente, que no me dedico nada a YouTube. Pero bueno, he dicho, voy a grabar este vídeo por la mañana, voy a coger un poco de luz. Ya que para despejar un poco de lo que es la habitación, para grabar también en otro sitio y ser un poco diferente. Y bueno, gente, me ha contestado algún que otro famoso, algún que otro cantante, algún... No sé, ya no me acuerdo exactamente quién me ha hablado, pero bueno, para eso tengo aquí el móvil, ¿no? Lo que sí voy a hacer va a ser apoyar el trípode porque me estoy reventando la mano, bro. Pero, gente, tengo aquí el teléfono, tengo aquí el móvil, no sé cómo será la luminosidad, pero voy a subir esta vaina. Ahí creo que un poco mejor, tampoco tanto, tampoco nos vamos aquí a motivar. Bueno, gente, os voy a enseñar, la verdad es que ayer me hablaron... Tengo muy malas noticias, ¿vale, gente? Porque me ha hablado muy poca gente, soy un putísimo desgraciado. Me ha hablado como dos personas o algo así, no sé, no sé. Y me ha hablado uno de ellos que, la verdad,
Yo esperando que me hable hace mucho, incluso le había hablado yo antes y no me había hecho ni puto caso, ¿vale? Y bueno, ayer cuando me habló tenía muchísimas ganas de, pues, de leer el mensaje, pero claro, quería guardarme para este vídeo. Así que voy a abrir el móvil, esta vez no vais a ver captura en plan así, o sea, porque os puedo enseñar y es más fácil editarlo y todo. Mira, ayer también le hablé a muchas personas más, obviamente, como os dije, por la noche iba a hablarle a más. He hablado a Alex el Capo, a Darel, a Clandes, a Chimbala, a Coco de C, un youtuber español, a Martín Miras, que es Expulsito, un youtuber también español, a Trainer también le hablé, a Esther Expósito, una actora buenarda. Buenardo, 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 buenardo. A Woz también le hablé, a Trueno, a Capela, a MicroTDH, y creo que ya está. Eso fue lo que... Pues te puedes callar, hijo de... Y gente, solo me han hablado dos. O sea, de toda esta gente, que esto no está enfocado a algo, pero bueno, eso esa mierda da igual. De toda esta gente, me han hablado dos. O sea, es increíble. Me ha hablado Carlitos24K, Carlitos Junior. Saludo, sabía que iba a contestar, sí o sí. Hay muchos que pensaba que iban a contestar. Y ya os digo, si alguien me contesta, y claro, porque ahora solo voy a enseñar dos, pero si alguien me va contestando a lo largo de este día, seguidme en Instagram y ahí os iré diciendo quién me ha ido hablando, ¿vale? Tenéis el Instagram aquí abajo en la descripción. Pero bueno, a Carlitos le dije, eres un duro brother, y él ha dicho, espero tu reacción a Dele Cotelé. A mi parte es poco, pero con amor. Dele Cotelé, ya hemos escuchado la parte de Carlitos, bastante dura la canción. También el que me ha hablado, el segundo, el último, es el que tenía más ganas, o sea, y es Neutro, sorry, Neutro Pin, brother. Yo primero le hablé el 21 de agosto porque él me publicó en sus historias cuando yo había hecho un vídeo dedicado a él y él puso el desliza y todo, bastante flama, bastante lama todo, que la creo, brother. Y le puse gracias, Rey, por publicar el vídeo en historias, se agradece el apoyo y se valora la humildad, mano. Y obviamente el emoticono de la manito y el corazón, brother. Y ayer, para hacer el vídeo, le puse te admiro y unas manos así. Y él me puse, y él me puso, no sé si lo podréis llegar a leer. Bendiciones, mano. Lo voy a seguir leyendo yo. Bueno, él me puso, bendiciones, mano. Sigue haciendo la chamba, manji. No sé qué significa la chamba. Ponedme aquí abajo en los comentarios, ya que vosotros entendéis más que yo. No tengo ni puta idea de qué significa la chamba, pero bueno, le voy a dar corazoncito. ¿Qué? Y nada, gente, lo dicho, iré notificando por Instagram, por historias, si alguien me va hablando a lo largo de este día o mañana, no lo sé. Pues iré diciendo por historias, oye, chicos, me ha hablado, me acaba de hablar, tal. Y ya sabéis que es por este vídeo, ¿vale? Así que seguidme, lo tenéis aquí abajo en la descripción. Dejad un like en este vídeo si os ha gustado. Me estoy matando a editar este vídeo porque no estoy acostumbrado a grabar con la cámara y pesan muchísimo los vídeos. Pero bueno, ya me acostumbraré. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis del canal a partir de ahora. Dejad un like, suscribiros, activar la campanita. Tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción, como ya he dicho 80.000 millones de veces en este vídeo. Y esto, gente, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Me da hasta miedo de tocar la mano en el lente, brother. Me ha costado un riñón. O sea, he sacado el corazón, lo he puesto en la mesa de la tienda y he hecho. En serio lo digo, me da mucho miedo todo. O sea. Adiós. Tú me haces volar sin tener de alas. Maldad se te nota en la cara. Entras en el papel de la que no sabe nada. Pero siéndote sincero, para actuar eres de mala, mala, mala como Cruella. No te gusta que me venga fuera. Un día ni me escribe y otro día hasta me cela. Sé que te acostumbraste a ser el centro de atención. Pero por mi parte yo no compito por un amor.